tras su primera aparición en PlayStation 4 y Xbox One, llega Steam Hack and Slash. La historia nos traslada al año 2000XX. La empresa Hartek pone a prueba su último modelo de androide hasta que la inteligencia artificial Quasi toma el control del planeta, aniquilando a toda la raza humana. 100 años después, un nuevo robot llamado Hart es creado. Nuestro deber es guiar a Hart hasta su libertad y descubrir su propósito en la vida. Hart and Slash es un roguelike con mecánicas hack and slash. Manejamos a Hart por tres niveles donde debemos derrotar enemigos y eludir trampas. Nada más comenzar nos encontraremos con tres objetos, los cuales pueden ser armas o armaduras. Existe una gran cantidad y variedad de este equipamiento, como bates de béisbol, mazas, espadas, pistolas, sombreros o armaduras. Cada una tiene una particularidad, la cual podemos aprovechar para enfrentarnos con enemigos que son vulnerables a determinados elementos, como rayo o fuego. Cada vez que derrotamos a un enemigo, este nos premia con tuercas. Si conseguimos una buena cantidad, conseguiremos una caja de herramientas con la cual podemos mejorar nuestro equipo, las armas o las características físicas de Hart. Administrar de forma inteligente estas cajas es esencial, ya que una vez que muramos, lo único que mantendremos en la siguiente partida será este objeto. Como en todo buen roguelike que se aprecie, la dificultad es muy elevada y cada partida es única. Una vez derrotado, empezaremos desde cero y el diseño de los niveles habrá sido modificado de forma radical. Los enemigos son constantes y muy agresivos, por lo que debemos estar alerta en todo momento, vigilando cada movimiento que realicemos. Hart puede esquivar, saltar, correr y realizar dos tipos de ataque, uno fuerte pero lento y otro más débil pero más rápido. Además, con solo mantener los botones L y R podemos cambiar de arma en un instante. La duración total de la aventura no es larga, pero la dificultad hará que necesitemos muchos intentos hasta llegar al final. El verdadero reto lo encontraremos con los jefes finales, los cuales cuentan con un poder de ataque y defensa muy elevado. El juego cuenta con varios extras y desbloqueables, como una galería de enemigos, logros, armas y armaduras. Gráficamente el juego es modesto, sin mucho alarde técnico, pero con un buen diseño artístico. Todas las texturas simulan un agradable pixelado en 3D. Como parte negativa, debemos mencionar el mal uso de la cámara, que de vez en cuando se posicionará en los lugares más incómodos posibles. El apartado sonoro es excelente. Los temas musicales son muy rítmicos y casan muy bien con el estilo del juego. Todos los textos de pantalla se encuentran en castellano. En resumen, Hart and Slash es un buen título para pasar las horas muertas. Es divertido y siempre invita a la rejugabilidad. Si te gustan los hack and slash y los roguelike, este es tu título.